¿Están listos, chicos? ¡Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Qué onda, amigos? Welcome back to another video. Último video que subo de Bob Esponja haciendo la colaboración con Voilà, porque, amigos, ya he comido bastante, entonces últimos 25 que abro, tercer oleada. Ojalá me salgan figuras diferentes, me va a hacer por elote. Así que, amigos, pues vamos a empezar, estoy muy ansiosa y pues a darle. Primero sale el primerito y es el mismito. Se viene y... ¡Una figura que no tengo! Miren nada más, tremenda belleza este calamardino. Uf, muy suave, amigos. Ok, va el primero. Sé que esto sí es fuerte, amigos, esto es fuerte. Vamos a ver, y amigos, tampoco lo tengo, uno nuevecito. Tremenda chuladona de cadena. Vean, amigos, vean esta bellezuca. Muy bien, uno más a la cole que no tenía. Claro que sí, claro que me emociona. Vamos a ver aquí. ¡Dios mío! Se me hace que este no lo tengo. Es Bob Esponja, amigos. Sí, lo tengo. Déjenme saber si ustedes están haciendo su colección también de Voilà, si ya se hartaron, si ya la completaron, si siguen todavía en esta hermosa misión de conseguir toda la colección. Yo la verdad ya estoy harta. Vamos a ver, y es Plankton. ¡Chulada! Este sí que no lo tengo. Se viene, amigos, uno más para la colección. Nada más déjenme, lo meto bien. ¡Ea! Ahí está, amigos, uno más para la colección. Falta menos. Amigos, el día de hoy estoy solita. Y siento que no me va a salir bien esto. ¿Alguien que me quiera ayudar a hacer videos, por favor? Nada más sin grabarme, no se preocupen con la editación, esa bomba a mí me queda con ganas. A ver, y este es nada más y nada menos que... Uy, miren, ya se anda saliendo el pico. Vamos a abrirlo. ¡No! ¡Chulada! ¡Miren esto! Hermosa pieza de arenita. A ver si de pura casualidad me viene uno doble. Miren, este tampoco lo tengo. Ya vi que es diferente. Obviamente, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Perlita! Les estoy enseñando más mis manos llenas de grasa que cualquier otra cosa. Ahí está, amigos. Vean, Perlita. ¡Uno más! ¡Uno más a la colección! A ver, amigo, nomás por curiosidad. ¡Ay, no! Este es de cajeta. Me iba a comer uno, pero los de cajeta fueron los que más compré la vez pasada y... Y se viene nada más y nada menos que... Amigos, ¿por qué grito, verdad? Estoy gritando simplemente porque estoy aquí sola. Y ¡no! ¿Qué haces aquí? Si tú me saliste como 50 veces en el video pasado. Ya no te quiero. Vamos a ver uno diferente. Oigan, y las... ¿Por qué no me ha salido uno de esos de...? Ay, este ya lo tengo. Arenita, aquí estás. El mimito. Bueno, los separamos para la colección, obviamente, ¿verdad? No me han salido las que son las otras figuras así delgaditas, flequitas. ¿Fueron del lote pasado entonces? ¿Qué? Uy. Una chupadita a los dedos de tanta grasa. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Ponte mi manager, por favor.
Y, oh, vean nomás lo que les acabo de decir. Pero, ¿cómo? ¿Cómo está esto, amigos? Voy a abrirlo porque no sé. Ya ni me acuerdo, ¿eh? Y, oh. ¿Es en serio? ¡Amigos! Me regalan una dona. ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Qué bueno, calamardito! ¡A ti te estaba buscando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! A ver, estos están abiertos porque fue el que ahorita abrí. Vamos a ver qué sale por aquí. ¡Ay, no! Ya me estoy emocionando mucho, amigos. Ya me estoy... Pero así de que pum, 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 pum. Y este, a ver, este es color... Oh, es Plankton. Ok, ya tenemos a Plankton. Lo separamos por aquí. Vamos a ver, uno más de chocolate. Tengo antojo de estos de chocolate, la verdad. Así que, adiós, keto. Y, ok, vamos a ver. Hazme el favor. Yo sé que eres algo diferente. Ay, amigos, me muero de hambre. Si soy cantante. Don Cangrejo, muy bien. Muy guapo, muy chulo. A ti también te andaba buscando. Amigos, o sea, es una tremenda felicidad estar abriendo estos, voilà. Se viene. Oh, Dios mío. ¡Qué sabroso huele esto! Y este es nada más y nada menos que... ¿Qué, amigos? Oh, ya lo sentí, es Plankton, pero amigos, está todo jorobado Plankton. Está como que así, todo para un lado. ¡Vamos, amigos! ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Tío, qué es? Y... ¡Aquí está Sirenoman! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guapetón! No, amigos, no, Dios mío, ya llévame, por favor. Oigan, no, que... ¡Qué tremenda chuladota, amigos! ¡Está increíble esto! A ver, ¿qué más? Y es que fui a un lugar, entonces... Oh, obviamente, ¿verdad? O sea, fui a un lugar a comprarlos todos estos. En el video pasado me salió todo repetido. Quise volver a intentarlo ahí, pero ahora lo que hice fue agarrar de 3 cajas diferentes. Estaban tipo, obviamente, las cajas donde yo creo que son como 100 los que vienen. Este, y... ¡Qué horror! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Uy! Amigos, esto, neta, o sea, se merece comerme todos los voilà de un jalón. ¡No mames, voilà! O sea, digo, no manches, perdónenme. Te estás luciendo ahora sí conmigo porque me estás haciendo el día. Me estás dando una figura diferente casi casi en cada apertura. Híjole, no. Voilà, yo te amo. Y te seguiré comprando. Vamos a ver. Y se me hace que este no lo tengo. Se ve de un color diferente. Y, ay, no, es arenita. Arenita, me quedaste mal, mami. Oigan, ¿y los caps? ¿Por qué no me ha salido ni uno? Todavía no termino la colección de los caps y no me ha salido otro. Y este es... Este es Bob Esponja otra vez, con su calabacita y que no tiene nariz. Amigos, sí, no tiene nariz, así es, porque veo que muchos dicen, ¡ey, me salió defectuoso! ¿Qué pasó ahí? ¿Mi reembolso? ¡Voilá! No es cierto, sí, ¿no son fan de Bob Esponja? ¿Eh? ¡Ay, no! Amigos, por cierto, esta va a ser una pregunta de oro para los que me están viendo, obviamente. Mi capítulo favorito de Bob Esponja de toda la vida es Navidad. ¿Quién?
Christmas Who. Ese es mi capítulo favorito, así de que puff, o sea, te lo puedo ver día y noche, yo creo que todo el día. Y más la rolita de la canción, ¿verdad? No la voy a cantar porque qué vergüenza, pero está chula, al igual aquí se lo voy a compartir unos segundos. El mundo parece lleno de amor, sabrán lo que es dolor. Amo, esta amo esa canción. Es la primera Navidad para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Voilá! Yo te estaba ahorita diciendo que yo te amaba y que te quería comprar todos. ¿Qué pasó, papi? Ojalá me recompenses ahorita con uno cuádruple. Uno cuádruple y ya no te demando. Es broma, ¿eh? Imagínense a la Liz de 8 años cantando esa rolita, viendo ese Bob Esponja. Y más cuando era Navidad, creo sí, les hice el comentario la vez pasada que pues yo antes tenía mucha colección de Bob Esponja. Yo era mega hiper fan, yo coleccionaba todo, todo, realmente todo lo de Bob Esponja. Uno nuevecito, nuevecito de paquete. Pero pues llegó un día en el que dije, oye, tengo que madurar ya. Yo tenía como unos 20 años, yo creo, ya, después de haber coleccionado todo, 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 todo. O sea, si yo me encontraba un dibujo así de Bob Esponja en la calle, yo lo agarraba, mi mamá se enojaba y que, oye, no estés agarrando mugrero de la calle, ¿qué te pasa? Pero bueno, yo aún así lo guardaba. Espérenme tantito. Ay, es que no hablo abriendo esto porque se va a escuchar bastante en el video. Entonces, a mí todo lo que me regalaban de Bob Esponja, si era un dulce, era una paletita, lo que fuese, la verdad, amigos, yo lo guardaba todo. Otra vez arenito. Denme chance. Oh, está más fácil así, o sea, ay, Dios mío. Y pues allá en el otro lado no te encuentras. En el otro lado, obviamente, Estados Unidos, ¿eh? No vayan a pensar que del otro lado de Narnia o en el otro lado allá del inframundo o algo así, ¿verdad? Te encuentras muchas cosas que aquí en México, ya lo tengo, no hay. Entonces, pues, siempre venía cargada de cositas, ¿no? Amigos, ¿por qué me la estaba pelando tanto en abrir las bolsas? ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué sabroso! A ver. Gary, vuelve a casa, Gary. Ok, está bien, eso ya lo tenía de la vez pasada. Amigos, un mini break porque me tengo que limpiar las manos ya. Vamos a ver, Wallacita, ¿con qué me estás complaciendo? Sí, 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 se viene algo bueno. Amigos, discúlpenme, o sea, parece que... ¿Cuántos años creen ustedes que tengo? Ey, no me voy a decir que 30. ¡Miren nomás! Miren nomás este Patricio. O varios dicen de que, ay, pues que por 14 pesos, pues, ¿qué esperas? Obviamente, amigos, te están regalando 5 cuernitos rellenos y una figura por 14 pesos. Bueno, de 14 a 25, amigos, porque depende de dónde los compres, ¿verdad? En el Oxxo sí te la... A ver. Si a ti te ha gustado Esponja, bienvenido al club, veo. Y ahora sí, el último, voilà, confío ciegamente en ti, que ya sentí que es... Plankton. Pues amigos, aquí les muestro la colección que llevo. Está muy bonita, pequeñita, pero bonita. Ahí está, con un poquito de repetidos. Pero bueno, miren. ¡Todo esto! Todo esto que son más de 30 repetidos. Pero amigos, la felicidad, ¿quién? ¿Quién te la quita, por favor? Pues amigos, esta es mi colección hasta ahorita. Si ustedes tienen algún intercambio, por favor, háganmelo saber porque yo estoy en la total disposición de hacer un poquito de cambios. Vean nomás todo esto que nos está brindando Walla para nosotros. Así que amigos, pues mientras yo sigo ordenando, espero que les haya gustado este video. Espero que les gusten mucho los Wallas igual que a mí. Pero vayan al gym también, amigos, para que no les salgan tantas lonjas como uno. Así que, amigos, pues, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. ¡Chao!